quedan trampas. Ah!
el interior de la montaña como si fuera un huevo? Sí, preparé el camino más adelante. Así que ya has estado aquí. En cierto modo, ya lo verás. Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silent. Durante años he intentado abrir esta escotilla. Taladrando, quemando, explotando. Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar, sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación fue mía, no fue tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años, una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió, y tú naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas, y cuando se enfrió, fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Muy apropiado. Pero nadie se atrevía a venir aquí. Excepto yo. Ya es hora de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, tendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. ¿Estás aquí? Por el momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Eloy. Pero antes de irme, me veo obligado a contarte el resto de la historia. Continúa. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. La verdad es que estuve ahí desde el principio. Yo encontré a Hades, Eloy, enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos. Y me los dio. No tienes ni idea de qué clase de cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Le ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian. La aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos y desactivar los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión. Que despierte las máquinas y que devoren de nuevo el mundo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solamente un medio para poder capturar la aguja. Sí, para que Hades pueda volver a exterminar la vida, a menos que lo detengas. ¿Y cómo detengo a Hades? Hice lo que pude. Ahora todo depende de ti. Toma mi lanza. Acople el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. Así que solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades e insertarla, ¿no? Exacto. Ah, pan comido. Silence. ¿A dónde irá? A otra parte. Y a todas partes. Queda mucho por descubrir antes de que el mundo se acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto. Al final, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Tarea completada. Sí. La red de focos está activa y cumple con tus especificaciones. He viajado desde muy lejos para encontrarte. Aquí vienen. Y busco.
infectados. Tengo que advertirle al Rey Sol del ataque. Supongo que mi...